Bienvenidos a este especial para Televisión de Distrito Interior, que tiene como objeto principal estar en el lugar donde la quinta crisis en poco más de un año se viene sucediendo. Dicen los entendidos, quienes la padecen, que son los lugareños, productores, vecinos y también las autoridades distritales competentes, que es la peor de todas. Y seguramente así debe ser. La intención es estar en el lugar, recoger testimonios para realmente conocer la magnitud de esta verdadera problemática que tantos inconvenientes está trayendo y seguramente mucho más, dicen los especialistas. La idea, como decimos, es a través de las pantallas de Cablevisión y Cablecop, a las dos empresas que debemos agradecerles la oportunidad de llegar. Vamos a estar por algo así como una hora y media permitiéndonos recoger los testimonios, las voces y andar por los distintos caminos. Son horas difíciles para este rincón de la provincia de Buenos Aires, para este pedazo de patria chica, que ojalá llegue, porque también este material va a estar alojado en www.distritointerior.com.ar, que llegue a las esferas más altas y puedan conocer, como lo hará usted, como lo haremos nosotros, de primera mano, qué está pasando realmente. Gracias a todos los que nos han dado una posibilidad, a las firmas, a las entidades y también al gobierno local que le dijo sí a nuestra propuesta, porque hemos requerido, claro, del acompañamiento, del patrocinio para que esto sea posible. A ustedes por permitirnos llegar hasta su lugar y su hogar con esto que ojalá sea el primero de muchos temas que abordaremos. De esta magnitud y sobre estas cuestiones, el único. Ojalá que sea el único. Nada más por agregar. El resto, todo por ver, analizar y naturalmente sobre el final sacar cada uno sus propias conclusiones. Nos encontramos en el camino que une Santa Regina con Cañada Seca, muy cerquita de Cañada Seca, el señor Luisetti. Ahora nos va a contar bien su identidad y demás. Lo encontramos circunstancialmente a bordo de su cuatriciclo que nos decía, este es mi caballo en este momento, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes, señor. Con lo único que puedo llegar al campo, ha transcurrido que hace un año y medio que venimos inundados por el camino que tengo. Entonces vengo por caminos vecinos, dejo el cuatriciclo y cruzando campo puedo ir a revisar mis vacas que tengo sobre este lado. Una lucha todos los días, porque casualmente el ganado está pariendo, está en parición y todo eso, y bueno, todo eso se complica. Hace un año y pico que venimos luchando y no hay forma, porque agua viene del lado de Córdoba, de San Luis, y nos perjudica totalmente, porque no hay salida, porque el asunto de la picasa, o sea que están obstaculizando para no mandar el agua hacia la picasa, que me gustaría que después ustedes vean atrás de la parte del ferrocarril, la estación, que lo pasa a un nivel de agua, pero no es el suficiente para desagotar la cantidad de agua que viene. Entonces es un problema que hace un año y ya de febrero del año pasado que venimos luchando. Transcurrir del año 98 que venimos inundados nosotros y luchando con el campo. Y en el caso mío particular, como hay un montón de productores toda la zona, que bueno, de una forma o de otra vamos tratando a ver cómo podemos sobrellevar este asunto del agua. Que si hay que realizar son obras. Hay proyectadas varias obras, que viene un ingeniero hidráulico, que viene un intendente, que viene este, viene el otro. Pero hace del año 98 que venimos inundados. O sea que todos los gobiernos que pasaron, más los que están, siguen prometiendo que van a hacer obras, pero no vemos nada. ¿Cuál es el efecto, el impacto que esto tiene en el día a día, más allá de que obviamente afecta en lo económico, en lo emocional, etcétera?
Y en lo económico es terrible. Terrible para todos. La zona, perder soja, maíz, lo que se siembra. Todo el año pasado, en el caso mío, yo no pude cosechar nada porque me tapaba la bota. Y como ustedes ven en el cuatriciclo, yo tengo la pala, la bota. Cuando me quedo encajado en el cuatriciclo, trato de sacarlo de alguna forma para poder pasar por dentro de los campos, no por los caminos. No por los caminos. Y ahora vengo para este camino acá de Santa Regina para poder ir a un campo. Pero el otro campo lo tengo atrás de los galpones que sale para el lado del Guisamón. La pregunta es, estamos casi finalizando marzo en este momento. ¿Hasta cuándo se puede resistir con esta situación, teniendo en cuenta que se anuncian lluvias copiosas para dentro de muy poquito tiempo y además todo indica que el agua va a seguir viniendo a pesar de que ha bajado en muchos lugares? Sí, ha bajado algo, pero sigue viniendo. Porque ahora hace un montón de días que no llueve, hace por lo menos 20 días, ahora hubo una lluvia de 3-4 milímetros que no afecta nada. Y bueno, el agua sigue viniendo de la parte del lago de Córdoba o de San Luis, de donde viene bajando. Lógicamente, nosotros estamos de paso, pero no le dan funcionamiento a las obras que tienen que hacer de zanjeo para que el agua llegue y se vaya, no retenerla. Porque si la retenemos, siempre estamos lo mismo. O sea, hace el año 98 que yo vengo peleando con todo esto. Cuéntanos de su campo, hectáreas, ¿a qué se dedica, bueno, concretamente? No, yo hectáreas me dedico un poco a agricultura y de asunto ganado de cría. Y bueno, ganado cría, el año pasado, cuando llegó el invierno, tuve que sacar toda la hacienda, alquilar un lugar más o menos para poder mantener el stock de hacienda. Y los terneros, o sea, toda la cría, venderla, mal vendida, porque el ganado no está en buen estado como para que sí, bueno, que le paguen lo que realmente vale. No, el ganado está en mal estado, todo. Y así venimos luchando y peleando y peleando y bueno, esperemos que algún día, si no lo veo yo ya por la edad que tengo, que por lo menos lo vean mis nietos, que son los que futuro que uno puede y sigue peleando para que de ellos tengan algo el día de mañana. En nuestra recorrida en el camino que une Cañada Seca con Santa Regina, estamos frente a la balanza móvil que ha dispuesto el área tránsito, seguridad en este lugar para determinar concretamente si efectivamente los camiones van con el 50% de la carga habilitada. Esto significa 15.000 toneladas sobre las 30.000 que habitualmente como máximo pueden llevar. La idea es preservar el débil, frágil camino que le permite a la gente de Santa Regina hoy como única alternativa poder salir hacia la ruta 33. Colabora con la gente de tránsito la patrulla rural. La balanza, hasta donde supimos, fue provista por la Dirección de Vialidad y es de alguna manera garantizar, como decíamos, que la producción pueda tener su retiro de los campos, que se pueda trabajar en tiempo de cosechas, siempre mirando al cielo porque es sin ninguna duda el factor determinante para que se pueda continuar por este lugar. Como podemos ver, el funcionario municipal cumpliendo con la tarea, los camioneros han visto con buenos ojos, en su gran mayoría, al menos lo que pudimos consultar fuera de aire, esta tarea que se ha impuesto el municipio de General Villegas. (Música)
Estamos en Santa Regina de recorrida por distintos lugares afectados seriamente por esta inundación, la quinta en poco más de un año, y un referente social realmente de la localidad como es Jorge Leani, que ha elegido como escenario este lugar que es lógicamente un símbolo de la situación por la que atraviesa no solamente esta comunidad amenazada permanentemente, sino el distrito todo, ¿no? ¿Cómo le va? Gracias. Hola. Por recibirnos. Hola, Fernando. Gracias a ustedes por venir. Bienvenido. La verdad, esto es una parte, ¿no es cierto?, viendo decir, del símbolo de los caminos cortados y todo lo demás. Pero bueno, para hablar tenemos una hora, dos horas, por lo menos, y lo quiero sintetizar en pocas palabras, Fernando. Nosotros venimos no de ahora, venimos ya de un año, más de un año, con el problema hídrico, que ya lleva, hoy estaban justamente sumando los milimetrajes que hay, en el año ya pasamos los 500 milímetros, 515 milímetros en poco más de tres meses justo, más 1500 y pico milímetros del año 2016, ya suman 2000 y pico, más los tres meses últimos, 2015, que fueron muy llovedores, andamos cerca de los 2500 milímetros, algo anormal, ¿no es cierto? Esto, por más que quieras, no hay vuelta que darle. Pero bueno, en definitiva, de ahí en más, desde octubre del 2015 que empezó a llover, no paró. Se habla de un otoño muy llovedor, que para nosotros nos está preocupando y mucho, y bueno, los días son más cortos y la absorción ya es mínima, y la napa sigue estando muy alta, y eso nos preocupa. Esto, en definitiva, con el tema lluvia. Yo sé que es un problema que es muchas veces sobrepasa lo que es la acción municipal, ¿no es cierto? Por eso estamos pidiendo a grito que venga una persona de la provincia o de la nación, porque tenemos como experiencia una persona que es el ingeniero Micheluz. El ingeniero Micheluz bajó acá cerquita nuestro en un helicóptero en el año 98, si no me equivoco, así que hace 30 años de esto, 20 años, perdón, no, 98, perdón, porque tantas inundaciones que ya uno, 98 estuvo el ingeniero Micheluz por aquí mirando y no hay soluciones, o sea que venimos de hace muchísimo tiempo y todo lo que se habla es a futuro, Fernando, todo lo que se habla es a futuro y lamentablemente nosotros no, el futuro puede ser muy promisorio, pero nosotros queremos obras ya, para que la gente de Santa Regina y la gente de toda la zona que sufre inundaciones tengan salida desde los campos. Ustedes podrían venir desde Cañada Seca normalmente, gracias a Vialidad, que estuvo abocada a la tarea del camino. En poco tiempo estuvieron haciéndolo bastante bueno para poder pasar provisoriamente. Ya estuvo charlando con nosotros Gustavo, la persona de Vialidad, y nos decía que es un trabajo provisorio, o sea que no es un trabajo definitivo, que hay que pensar en un futuro, en un alteo directo de Santa Regina a Cañada Seca con un consolidado, porque esto es provisorio, ya te digo, y bueno, esa es la preocupación nuestra. ¿Qué pasará de ahora en más, no es cierto, Fernando? Se habla de donde estamos nosotros acá, que es la parte norte de Santa Regina del pueblo. Más al norte, en una reunión que hubo el otro día de productores con con Gustavo Gervasio, de Vialidad, y Gustavo Santillán de la municipalidad aquí en Santa Regina, se habla de que de acá a la izquierda nuestra hay más de 300 bolsones sin poder sacar desde el año pasado. Y la gente está desesperada porque necesita un manguito para comprar algo, para pagar sueldo y todo lo demás, y no saben cómo sacarlo. Entonces, ese es el problema que terminamos teniendo acá en Santa Regina, ¿no? Doctor Eduardo Bechara, con él nos encontramos, estamos en el Centro de Salud de Santa Regina. La idea es conocer de qué manera está impactando, o viene impactando tanto tiempo de inundación, de agua amenazante, en una comunidad donde el tema médico ha sido uno de los pilares para discutir, accionar, gestionar, etcétera. Uno de los temas, bueno, obviamente que buenas tardes, buenas noches, no sé qué saludar. El tema del agua es un tema de una influencia terrible en lo que es Santa Regina. Santa Regina y otros pueblos de la zona han sido agredidos de esta manera tan terrible y durante tanto tiempo, ¿no? Los caminos es un tema y ahora el tema que se agrega, los campos sin producción, sin trabajo, la gente aislada, sin poder comunicarse. Se ha resuelto de una manera bastante satisfactoria, creo yo. Obviamente que habría que preguntarle a la gente si es satisfactoria o no la resolución del problema. Los caminos han llegado ustedes a Santa Regina, hoy por hoy los caminos están transitables, diríamos. Lo que pasa es que las lluvias se están amenazando día a día, ¿no? Creo que Santa Regina tiene una solución, que es que yo venga tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y fin de semana por medio, y con eso tratamos de paliar la falta de médico permanente en el pueblo.
Creemos que se puede satisfacer de esa manera. Lo ideal es lo que podemos hacer. No sé si es lo mejor o lo que desearía la gente. Quizás haya gente que quiera que haya un médico a las 24 horas, pero bueno, es un tema que no está a mi alcance poder resolverlo, ¿no? En general, los pueblos rurales con características como este tienen esa problemática. En particular, Santa Regina, con cierta repetición a través del tiempo. Frecuencia. Tengamos en cuenta que Santa Regina está a 26, 27 kilómetros de los accesos urbanos, está limitado y obviamente que eso también limita que la gente pueda salir, adquirir o tener acceso a salud, a los centros de salud. Se dieron diferentes oportunidades que generaron estas situaciones y bueno, aquí estamos viviendo lo que se puede resolver como se pueda resolver. En el día a día, ¿de qué manera va repercutiendo? ¿Se nota en la merma, independientemente de la situación general del país, en lo económico, que repercute fuerte en todos los lugares, aún en las grandes ciudades, mucho más en comunidades pequeñas? Pero en el día a día, lo que permitía proveer económicamente al pueblo, ¿dónde se siente? ¿Dónde se ha resentido más? Se siente y mucho. Yo tengo comercio y lo veo a diario. Ahora, y más el invierno, se va a notar más, porque acá se habla de un 20% nada más de cosecha, de un 20%, es poquísimo, son pocos lotes. Eso va a repercutir en lo económico tremendamente, no solo en Santa Regina, en toda la zona. La verdad en sí, nosotros estamos un poco molestos, como te decía hoy, charlando privadamente. Sabemos y estamos, por supuesto, de la mano de la gente de Charlones por el cierre de la planta de Sanco, pero veíamos que mucha gente se preocupaba y realmente por algo cierto, que quedan 50 familias. Acá Cerro Untambo, que está cerquita de donde estamos parados nosotros, a 4 o 5 kilómetros de aquí, que daba trabajo a 20 y pico personas. Entonces, eso repercutió y mucho. En un pueblo pequeño como Santa Regina, 20 y pico personas es muchísimo. Entonces, eso se va a sentir. Ya hay muchos chicos menos en el colegio. ¿Cuánto tiempo hace del cierre? A un mes aproximadamente. Fue los primeros días de marzo, estamos fin de marzo, así que te imaginarás que hace un mes y ya se siente. Personas que vivían en Santa Regina, toda la vida en Santa Regina, tuvieron que irse a buscar otro horizonte con chicos. Por eso te digo que va a repercutir no solo en lo comercial, en lo educativo, porque hay menos chicos en el colegio. Aparte de eso, esto va para largo, porque ya te digo, la cosecha, no va a haber cosecha prácticamente. Yo hablaba con un contratista el otro día, me decía: Jorge, yo estoy encantado de darle laburo a gente independientemente de la cosecha, al que fumiga, al que transporta el cereal, y eso no va a estar en Santa Regina. Es toda plata que no va a estar y que es mucha plata, lo mismo que el cierre de este tambo. Yo hablaba con una persona que tiene un taller mecánico, me decía: el cierre de este tambo a mí me repercute en el año más de $1,000,000 en arreglos y todo lo demás que yo tenía con esta firma, y así sucesivamente. Es una cadena que se está haciendo y que realmente nos preocupa y mucho, ¿no es cierto? ¿Cuál es hoy, ya llegando al final de marzo de 2017, el ánimo que advierte reina en la gente? Esto, además de un consultorio médico, roza lo psicológico muchas veces. Bueno, Santa Regina yo la conozco durante mucho tiempo, estuve acá mucho tiempo antes. No es la misma Santa Regina, obviamente que la situación reinante ha hecho mella en los ánimos de la gente. Se ha ido mucha gente de Santa Regina, muchos empleados de diferentes tambos se han retirado porque los tambos dejaron de producir. Muchos lugares donde había obreros, empleados rurales han desaparecido, se han ido. Entonces, el ánimo de la gente está muy mal. Creo que es un espejo de lo que es la realidad en la República Argentina, ¿no? Es un pueblo muy trabajador, muy honesto, muy, muy laburante, muy unido. Lo han demostrado tratando de reparar los caminos en diferentes oportunidades. Hoy siguen tratando de reunirse, de resolver conflictos, con las limitantes que son la poca cantidad de gente y los recursos que se le limitan de alguna manera, ¿no? Lo último, naturalmente uno es y tiene que ser optimista. Apelando a la más cruda realidad, ¿qué le dice su intuición para los tiempos que vienen? Y en cuanto al tema salud, va a estar dado simple y sencillamente por el acceso al pueblo. Un vehículo 4x4 es indispensable. Han venido los Unimog del ejército a dar mano y a proveer de insumos en diferentes oportunidades. Y hoy la cooperativa está en trámite de comprar otra camioneta 4x4 para poder acceder y salir del pueblo en diferentes condiciones, ¿no? Se espera, esperemos que las cosas vayan bien.
En esta recorrida por los caminos del distrito interior de General Villegas nos encontramos con, bueno, gente que nos ha permitido conocer de primera mano las peripecias, en este caso para sacar el cereal. Camioneros de Bunge, sí, que, bueno, padecen el estado del camino, las inundaciones. ¿Cómo se las arreglan y qué están haciendo ahora? ¿Cómo lo? Hola, mi nombre es Gonzalo Ulloa. Bueno, nosotros ahora estamos esperando acá que lleguen las tolvas y vamos a tratar de sacar de a 15.000 kilos de acá del campo de Frávega, que es para Deco. Bueno, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer es completar los equipos en la ruta. Entran los equipos al campo, sacan 15.000 kilos. Nosotros con las bateas le llevamos los otros 15.000 kilos, completamos los 30 y el camión se va a puerto o a destino que le... O sea, que le orden. Bien. Bueno, a esto hay que sumarle, bueno, más allá de que esto es una posibilidad dentro de la adversidad que había, no deja de ser engorroso por la cantidad de viajes, las horas hombre, todo se duplica en realidad. Y sí, bueno, ahora creo que lo que es carga puede salir desde 9 de la mañana a 5 de la tarde nada más. Así que nosotros tenemos que tratar de, entre ese horario, sacar los dos medio viajes nuestros. Entonces completaríamos 4 equipos por día. ¿Había pasado en sus años de, no sabemos cuánto tiene, arriba de un camión, pero había pasado por esta situación en otra oportunidad? El año pasado ya hicimos lo mismo acá, en este mismo trayecto hicimos lo mismo el año pasado. O sea, se ha repetido la situación. Sí, sí. Es más, el año pasado, o sea, ahora recién empieza, pero el año pasado era más complicado, salíamos acá en el camino, es el 501. Eso era renegar y renegar todo el día. Aquí hay que tener paciencia, voluntad, predisposición, ¿no? Para dar una gran mano entre todos. Y sí, lo que pasa es que si no, no nos queda otra. O sea, tenemos que esperar y bueno, tratar de entender también a los demás. Seguro. ¿Y qué es la percepción que tiene de esta situación? ¿La gente entiende? ¿El ánimo es de recogimiento, de aceptación? ¿Los ánimos están caldeados? ¿Qué percibe usted que forma parte de esta cadena? Y no, vemos algunos que por ahí hay un momento que algunos se enojan, que les toca esperar mucho, otros no. Eso es como todo. Bueno, pero en este caso se está poniendo entre todos el hombro, sí, ¿no? Para sortear este problema. Sí, en este caso sí. O sea, medio que entre todos vamos a tratar de sacar todo el mayor material del campo. ¿En este momento que están cosechando o están retirando de bolsones? En este momento están retirando bolsones. Van a empezar a retirar bolsones. Es más, de lo que es de Adeco hay material del anteaño pasado todavía acá que no se pudo sacar. ¿Por el agua, concretamente? Por los caminos. Bien. Bueno, ahora que ha bajado el agua y se ha podido trabajar algo. Sí, aparentemente sí, o sea, ahora vamos a probar, o sea, estos son los primeros viajes que vamos a sacar. Como hemos escuchado en la voz del camionero y pudimos apreciar en las imágenes, este ejercicio para dotar de 15.000 kilos a cada uno de los camiones se repite 4 veces. Nos decía el encargado, quien no consideró oportuno por el tiempo contrarreloj, por el límite que hay en la luz solar que se debe aprovechar para transbordar y transportar el cereal desde este lugar de Santa Regina hacia la ruta en Cañada Seca, nos decía que están sacando soja de los bolsones que ahora, con el descenso sensible del agua, se permiten sacar. Podemos ver con la cámara el sacrificio que representa todos los días hasta poder mover algo, en este caso, de la oleaginosa guardada. Se duplica el tiempo, obviamente los costos, pero es hoy la única alternativa que tiene este sector de la provincia de Buenos Aires para poder sacar su producción. Esto que pasa en el campo, tarde o temprano, naturalmente repercute también de alguna u otra manera en las comunidades. La palabra o el denominador común es resignación. Saben que es la única manera de seguir adelante con la producción. La naturaleza es lo que aporta, se le podría dar una mano con obras que ya hemos oído a prácticamente todos, con el devenir del tiempo
esperanzados están todos que finalmente se puedan realizar. Sin ser tremendistas, pero bueno, nadie mejor que usted, que es un nativo del lugar, un activo vecino del lugar. ¿Esta es la oportunidad, dentro de lo tremendo que resulta, de reinventar a Santa Regina? ¿O cree que la tendencia puede ser a que se disminuya notablemente la población? No hablamos de desaparecer, pero sí que se reduzca notablemente. Yo siempre fui una persona positiva, pero 100%. Y últimamente, no es que esté bajando los brazos, vos lo vas a ver cuando hagas un reportaje a alguna de las personas de los tambos que han cerrado. Yo te decía que había hace el año 88, que fue un año bastante, dentro de todo, año 88-89, cuando fue que el transporte de Santa Regina dejó de funcionar acá y pasó a ser el transporte de Charlone. Había 20 y pico tambos en Santa Regina, ahora no hay ningún tambo. Y ya vas a hablar con los tamberos que tuvieron que sacar sus haciendas para llevarla a otro lugar, pues no podían hacer el tambo, y te digo, soy 100% siempre positivo, pero es como que veo que la gente, mucha gente se está entregando, mucha gente está muy angustiada por todo esto. Ojalá que el tiempo principalmente nos dé un respiro, que las obras se hagan. Nosotros lo único que pedimos es que estos caminos secundarios, como el que estamos a espalda nuestra cerca de acá, se puedan normalizar en parte, como para que la gente pueda mover algo de la producción, y al sur lo mismo. Al sur de Santa Regina hay muchos campos que no pueden sacar la producción, y eso daría un poquito más de vida a Santa Regina, daría un poquito, un respiro más en lo económico, para que la gente no se vaya. Ojalá todos vengas dentro de un año y que digas, bueno, fue una anécdota, Jorge, fue una anécdota, y ojalá que sea así, Fernando, porque es lo que piensa todo Santa Regina, pero hay que ser realista. Estamos parados en un lugar donde abajo tenemos agua. Estamos pisando, y acá abajo, pegado a lo que estamos pisando, es agua. Entonces, estamos sobre es una isla esto. Así que ojalá que Dios nos dé una manito y que deje de llover, y que esto, Santa Regina, sea el Santa Regina floreciente que pueda volver a surgir. Esta recorrida dentro del esquema de programa especial para entender de alguna manera, conocer más los pormenores de la inundación, nos encontramos en uno de los puntos neurálgicos, si se quiere, que es el agua que viene por pendiente natural, por Bunge, pasa por cercanías de la Escuela Agropecuaria y continúa por este sector de Ruta 33, acceso a Aeroclub. Estamos con el tesorero y presidente de Federación Agraria Argentina, dos de las entidades agremiadas que mayor acción vienen llevando adelante. Particularmente ustedes, que lamentablemente han tenido en esta inundación, o están teniendo, un protagonismo particular. ¿Con qué opinión y visión a esta altura de los acontecimientos? ¿Qué tal? Sí. Bien, esto es complicado. Hace 2 años, o más de 2 años, hoy hablaba con un socio y me dice, hace más de 2 años, porque arrancamos en abril del 2015 en algunos sectores. Entonces vos vas al norte del partido y arrancaron en octubre, septiembre del 2015. Entonces hablas con los productores de Charlone, que es una de las zonas tamberas hoy que tenemos en tema Sancor, y bueno, empieza a preocupar. En ese momento ya arrancamos y hoy seguimos igual, no hemos podido avanzar debido a todo este
problema climático que venimos teniendo. Porque la verdad... el sector agropecuario viene sufriendo los embates políticos, aquella famosa 125, lo climático en este caso, que también se mezcla en algún punto con lo político. Sí, 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 también, obviamente, se mezcla, venimos por ahí, llamémosle, castigado por esta cuestión de, como decís, arrancamos en el 2008 con la 125, después apareció la parte climática, una seca al medio, se va mezclando todo. Hoy el problema que estamos teniendo no es de ahora, sino de las obras que no se hicieron en estos 30 años. Entonces pasaron las inundaciones, un poco también hagamos de mea culpa, que por ahí nosotros cuando se va el agua nos abocamos a producir y nos olvidamos de por ahí seguir reclamando estos famosos canales que no están hechos hoy y son los que nos están complicando. Bien, además de integrante en un lugar estratégico como es la Tesorería de Federación Agraria, es uno de los hombres que forma parte de la cooperadora de la Escuela Agropecuaria, que es, bueno, campo, sector educativo, social, que también ha padecido y mucho el avance de las aguas. Sí, el año pasado la hemos visto muy mal. Bueno, hoy pueden mirar el canal que está detrás nuestro para tener en cuenta la magnitud también del agua que viene. Por ahora está pasando, el municipio ha hecho los últimos días un alteo en la entrada como para poder entrar y salir tranquilo con los chicos. Ya había trabajado todo el verano, todo el mes de febrero y marzo, reacondicionando lo que el agua había dañado, porque se había trabajado mucho y bien, y desgraciadamente la naturaleza se llevó el esfuerzo que habíamos puesto. Hoy por hoy la escuela está funcionando, obviamente ya empezaron las clases, estamos mejor que el año pasado y aparte con alternativas, porque bueno, si Dios no lo quiera, pero llegamos a tener el mismo problema, ya tenemos la dirección de la escuela, ya tiene la alternativa dada por el Ministerio de Educación como para salir del tema provisoriamente hasta poder estar nuevamente en la escuela, ¿no? Eso significa, lamentablemente, que todavía las obras de contención, la famosa defensa, bien, está en esa etapa. Está en etapa de licitación, por lo que me informó la ingeniera Justo, que es la directora del colegio. Así que creo que son más de 5 kilómetros lo que van a hacer la defensa de la escuela. Por otro lado, tengo entendido que también van a construir la defensa del aeroclub. Pero por lo menos lo que es lo de la escuela, ya estaría en proceso de licitación, así que en algún momento se comenzarán las obras, ¿no? Su lugar es, decíamos, estratégico en varios aspectos, pero en este caso la escuela, que es fundamental por el futuro, etcétera, etcétera, reúne las dos condiciones, ¿no? Por un lado la cuestión educativa y por otro lado la cuestión agropecuaria. Sí, sí, hemos tenido, nosotros, bueno, ustedes saben, tenemos un tambo hoy por hoy con una 100 vacas en producción, que nos hemos quedado sin pasto porque se lo llevó el agua. No hemos podido sembrar maíz porque no teníamos piso. Recién ahora estamos terminando con, están terminando con las tareas de siembra de los verdeos de invierno.
y también, bueno, obviamente pastura, pero nos va a agarrar sin alimento, que lo vamos a adquirir, inclusive tenemos fondos de la provincia también para hacerlo, ¿no? Pero la planificación que se había hecho, que emana de la escuela y que pasa a la cooperadora después para su aprobación, ¿no?, por los fondos, desgraciadamente no pudimos hacer absolutamente nada. O sea, todo lo que pensábamos sembrar, sembramos algo de 40 hectáreas de soja, que ahí está, y nada más, no se pudo hacer más nada, y teníamos la semilla o comprada o donada, ¿no? Bueno, de esa manera los está afectando la inundación del partido de General Villegas. Sí, sí, hoy por hoy sí, porque ya te digo, el año pasado sí, bueno, habrán visto, ustedes estuvieron también en la escuela, o sea, el agua era de terror, había ingresado a todos los estamentos de la institución, ¿no? O sea, en los colegios, se llevó huerta, y los galpones de pollo. O sea, bueno, eso ya está todo rehabilitado, ¿no? Ya está todo funcionando. Ignacio Bocci es integrante de la familia propietaria del campo que se encuentra pegada a la escuela agropecuaria, uno de los sectores cercanos a la ciudad cabecera, indudablemente más afectados por la inundación que lleva tanto tiempo. ¿Cuál es la situación hoy en el lugar? Y en el lugar tenemos agua ya dentro de la casa hace rato, ya hace más de un mes que no se puede entrar más, después que se fue retiró el agua anterior que había, y las pérdidas son totales. Entre la otra inundación y esta, directamente son totales. ¿Este es un campo de cuántas hectáreas? 102 hectáreas. ¿Y están todas anegadas? Todas anegadas, el 100%. ¿Había sembrado en el momento de la llegada del agua? ¿No habían podido realizar actividad alguna? Durante la inundación anterior sí había sembrado, y ahora en esta última no. Habían arrancado y tuvieron que parar todo porque se venía el agua. ¿Quedaron bolsones con reservas allí y lograron sacarlos? No, quedó ahí, se perdió todo eso. Así que igual es de un contratista, no es nuestro, pero perdió todo el también, así, todo el 100%. Esto es agua, es parte del agua que viene proveniente de Bunge. Significa que si se ha repetido con respecto a tiempo atrás, mucho no se ha podido hacer o mucho no se ha hecho para que eso se evite. Y lo que pasa es que si entra más agua de la que sale, obvio se va a llenar. No tiene otra forma de evitarlo más que agrandando el alcantarillado o algo de salida. ¿Ustedes notan que el agua que pasa tarda en salir? Es mucho más lenta de la que viene. Claro, exactamente. Entra más agua de la que logra salir. Tiene poco escurrimiento. ¿Cómo se las arregla la familia? ¿Era el único sustento? ¿Ustedes tienen otro ingreso? Porque no es un dato menor saber de qué manera impacta, más allá de lo anímico, en lo económico, en lo social, dentro del ámbito familiar. Bueno, dentro del ámbito familiar, la parte de mi hijo, porque ya la mayoría somos grandes, todos tenemos trabajos individuales, pero él que está discapacitado no puede trabajar, la única fuente de ingreso tenía el ingreso del alquiler del campo y eso, y bueno, y una jubilación que tiene. Pero se le hace imposible ahora. ¿Hoy subsiste solamente con una jubilación? Solamente con la jubilación. Y más está parando en otra casa, y porque él directamente está viviendo ahí. ¿Esa era la casa familiar de tu padre? Exactamente. Sí, sí. Ahí nos criamos todos y bueno, ahora
da bronca, pena, no sé, viste, ver todo destruido, ya la casa no se puede habitar más, porque está, no sé cómo no se ha caído todavía. El deterioro producto de la permanencia del agua durante tanto tiempo es realmente importante. Sí, no, eso te destruye todo. Y bueno, hay que volver a empezar, vamos a ver qué pasa, qué logran hacer o algo para que no se lleguen de una armada. Aparte no es que solamente se afecta el campo, sino se afecta a la escuela, al aeroclub, todo, es todo. Es una pileta de retención directamente. Intendente Eduardo Campana, en este momento nos encontramos en Piedritas, lugar donde aprovechamos para preguntarle, ¿cuál es hoy la situación de cara a la crisis hídrica, la quinta en poco más de un año que vive General Villegas? Sí, en realidad, bueno, hablamos de una inundación permanente, pues sí podemos decir crisis, ¿no? Porque las lluvias es lo que nos han ido agravando en distintos sectores. Y en realidad sí, entra agua de la zona de Córdoba, Charlone, Santa Regina un poquito más aliviado porque bueno, ahora tiene un acceso que se pudo recuperar con la colaboración de Vialidad y Emergencias de la provincia, pero hay mucha agua en Bunge, hay todavía agua en Piedritas y eso nos complica en cuanto a los caminos rurales y por supuesto, ¿no?, para poder sacar y movilizar la producción. En Bunge hay productores lecheros que están muy comprometidos. ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito, vamos! Luis Pietrobón es gerente de la planta Remoti en Emilio de Bunge. En principio, gracias por recibirnos. Y la pregunta obligada es, bueno, hoy la prolongada inundación, quinta crisis en poco más de un año en el distrito, ¿de qué manera está impactando en el corto, mediano y si va a haber consecuencias largo plazo en este lugar? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por venir. A ver, yo hace 18 años que estoy acá. Pasé inundación del 99-2000, que fue inferior a esta. Vinieron otras lluvias, los caminos siguieron, y siguieron para peor, porque en esta inundación se hicieron canales, los caminos, corría el agua por los caminos, entonces seguimos pasando con tractores, hasta que llegó un momento que no pudimos pasar. Se llegó, se desvió, se mandó el agua por donde pudo, actuó el municipio como pudo, todos sabemos que entró el agua al pueblo, entró, bueno, vino mucha cantidad de agua. Entonces, a ver, no culpo a este municipio, sino al sistema. ¿Al sistema de qué? De 18 años, que yo veo, lo toqué y lo veo, el agua volvió a pasar por el mismo lugar. Si en todo este periodo se hubiesen hecho obras, no hubiese entrado agua a Bunge, ¿qué sobra? Alteo de camino y alcantarillas. Alteo de camino y alcantarillas, solamente eso. El agua se encauzaba, sigue su curso. Lo que pasa es que tiene que seguir su curso hacia Villegas y de Villegas el curso es hacia el mar, no hacia la cordillera, hacia el mar. Pero yo estoy convencido porque hoy mismo el municipio levantó unos caminos, por ejemplo, a Gondra, está levantando Piedrita, en el Chingolo, y se ve que con un poco de canal se fue acomodando. Y cuando abrieron un canal un poquito ancho, el agua se fue rápidamente y se está yendo. Ahora, no nos tenemos que quedar con que se abrió un canal, las obras hay que hacerlas bien. No venir a cortar una ruta de emergencia como pasó el otro día, porque si no, nos ahogamos todo. Eso lo teníamos que haber hecho con anticipación. Pero bueno, estamos acá, la seguimos peleando. A Remoti lo perjudicó terriblemente. Tenemos la mitad de la leche. Hoy, ya creo que no sé si dos o tres días más podrá pasar para el campo de Actio, García, toda esa zona ya de Carello, González, Fernández. Está muy complicado, pasa mucha agua. Entonces pasar todos los días, tratamos de no ir todos los días al campo, sino cada dos días. Dejar la leche, pues se le llena el silo, tenemos que sacar la leche. Y si no, la tienen que tirar. Entonces, hoy ya están dando los campos, no se hicieron reserva, no se pueden llegar con las máquinas. Me enteré ayer que Hugo Fernández
pudo sembrar con un avión una pastura, con avión. Esperemos que se vaya el agua. Anoche tuve una reunión muy buena con el INTA, Serenísima, Remoti, Producir 21, donde había unas 60 personas. ¿Qué vamos a hacer después que se vaya el agua? Tema sanidad de los suelos, ¿qué vamos a sembrar? La verdad estuvo muy buena, a pesar que todavía estamos con el agua, pero ya estamos pensando cómo podernos reactivar. Si algo bueno va a dejar dentro de lo malo y terrible que es esto, ¿no? Por la situación en particular y en general del país, va a ser esto, ¿no? ¿Conciencia finalmente, cree usted? Creo que, a ver, perdimos mucha plata. En esto, no te olvides que el partido de Villegas, datos del INTA, el 53% está bajo agua. Bunge, creo que algo del 30% es seco, lo demás 70% es agua. Los Campos, todo. Charlone, Santa Regina. Toda esta zona muy, muy mal. Y ahora cuando se vaya el agua quedamos igual, como si tuviera agua, porque estamos en invierno, no se puede hacer la pastura. Si vamos a Tambo, no se puede hacer la reserva. La aparición, ¿quién va a poder preñar una vaca cuando no está bien comida? Entonces, el problema recién arranca, va a ser todo 2017, te diría 2018, ¿por qué? Porque la vaca se tenía que preñar hoy, tiene que parir ya para el 2018. Entonces, la producción, sobre el que venimos bajando, vamos a ir bajando. Acá, te hablo, Tambo de Remoti. En otros lugares hubo sequía, como Tandil, y en otro lugar estuvo muy bueno, zona Chivilcoy, excelente. O pasás a Meguino para adelante, o Pinto, Granada, no es tan complicado como nosotros. En ese sentido, bueno, cuando el gobierno, en este caso provincial, digamos, hace la métrica, bueno, lo malo del partido de Villegas se compensa con lo bueno de los mencionados y otros. Pero, ¿cuál es el análisis que haces con respecto al, insisto con lo del comienzo, corto y mediano plazo en este lugar donde, bueno, ya comienza a haber consecuencias reales en varios aspectos y frentes de la presencia del agua, ¿no? Mira, lo que primero vamos, volvemos al camino, porque la presencia del agua lo que nos hizo irnos cada vez más para abajo, no pozos, cráter de hacer, por ejemplo, la retro que estaba trabajando de la acá en el municipio de Cerca de Chicolo, de caer adentro un pozo completa, no la podían sacar para que tenga el nivel de crack. Eso hay que arreglar, eso es una obra, no es de dos días. Entonces, primero de todo tenemos que empezar con los caminos. Se habla de unos cuantos miles de millones de dólares de pérdida. A ver, no soy economista, nada, pero uno dice 700, 400, ponele 300, millones, que menos de 300 no es, seguro. ¿Cuántos millones de pesos son? Mira si no se pueden arreglar caminos y hacer algunos canales, no clandestinos, sino que por lo menos a la orilla del camino tenga una cuneta ancha de un metro y pico que corra agua con alcantarilla que cruce para donde tiene que cruzar. Que el cauce siga. Pero vos por los caminos podés, hay un montón de campos que se pueden llegar, que no están inundados y no se puede llegar. Que quizá roce lo ecológico y pregunto una vez más desde el desconocimiento, la sojización en muchos casos, para que ello ocurra hubo que desmontar. No sé en qué cantidad de proporciones se puede haber dado en el distrito, pero esto de alguna manera puede haber contribuido a que la tierra se permeabilice, que cueste mucho más sacar el agua, o no tiene nada que ver para nuestra realidad.
Sí, la realidad es que tiene que ver. Seguramente hace 50 años o 30 años en Villegas había muchas pasturas, en lugar de soja. Las pasturas consumen mucho más humedad, hay pasto durante todo el año, eso produce mayor evaporación del suelo, mayor consumo de agua y el problema hubiese sido menor. Yo creo que igual con lo que llovió hubiésemos tenido problemas por más que hayamos tenido pasturas. Pero lógicamente un cultivo de soja, sobre todo una soja continua, sin rotación con otros cultivos, y es poca consumidora de agua. La realidad que es muy probable que el proceso de sojización haya agravado en parte el problema. En su lugar de asesor, de alguna manera invita al productor, y también como productor que ustedes, a volver a los orígenes de la producción en esta zona donde era prioritaria la ganadería, a partir de esta realidad, ¿no? Como una manera de recuperar. Es muy difícil la pregunta. Es muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos... nuestro partido es un partido inmensamente rico en cuanto a calidad de los suelos. Tenemos unos suelos espectaculares. No creo que la solución para la inundación sea mayor ganadería. Lo que sí es verdad es que suelos que no eran aptos para la agricultura los convertimos en agrícolas. Suelos que eran ganaderos pasaron a ser agrícolas. Y esos son los que hoy están más complicados. Claramente, los lotes de menor aptitud por ser más bajos o por ser salitrosos, hoy son los que mayor sufren el proceso de inundación. No sé si la solución es volver a la ganadería. Ya te digo, no estoy capacitado para responder eso, pero no creo que... Podría llegar a haber una vuelta, quizá, independientemente de que, claro, está manda el mercado de acuerdo a la conveniencia de producir granos o carne. Y la realidad es esa. La realidad es que en los últimos 10 años el mercado de la soja mandó a que el productor se vuelque a sembrar soja por sobre algún planteo ganadero. Veremos lo que pasa. Lo que ocurre es que es muy difícil entrar en un planteo ganadero. Hoy hacer pasturas es muy caro, es una inversión muy alta, tenemos las napas muy cercas y un productor que ahora tiene que estar sembrando una alfalfa, con las napas cercas, con poco que llueva, puede llegar a perder esa pastura que implantó y eso también tiene un costo muy alto. Y encima está totalmente desfinanciado el productor porque tuvo que vender la hacienda que tenía en los campos o si no la tuvo que vender, la tiene dentro de los campos y no puede salir por el problema de caminos que te comentaba antes. Entonces, es muy complicado. Le pregunto a Ignacio García Prieto, puede sonar alocado, pero en medio de tanta cosa negativa, de tanta incertidumbre que genera la inundación, ¿se saca algo positivo, teniendo en cuenta que, particularmente, Federación Agraria del Partido General Villegas viene participando activamente en reuniones con políticos, con pares, productores, delegados, etcétera? Sí, siempre sacan cosas positivas y se trabajan para un futuro. Yo por ahí... hace unos días en una reunión, hablando con un par de socios, hablábamos, bueno, los créditos que han salido este año o el año pasado con el tema con tasas subsidiadas, de que no se caiga la carpeta en el banco, que antiguamente vos si te presentabas en emergencia o estabas en emergencia tenías generalmente problemas bancarios o se te complicaban esas situaciones. Bueno, después de varias reuniones que arrancaron por allá por la inundación de Santa Leodora en el 2012, varias reuniones con Banco Provincia, hemos logrado que, bueno, cuando un productor está inundado haya créditos subsidiados, haya acuerdos bancarios, que bueno, dentro de lo que se puede, ¿no? Obviamente, pero bueno, son cosas que antes no existían y que hoy se han podido lograr después de varias reuniones. Bueno, todas esas reuniones van dando sus frutos, lo que pasa que son a muy largo plazo. Entonces uno dice, bueno, logramos que pase esto en el banco. Bueno, pero hay que modificar un montón de situaciones en el banco que no depende del presidente de turno y modificarlas mañana. Hay decisiones políticas, hay un montón de decisiones que no tienen que ver con la persona que por ahí uno visita. Pero bueno, tenemos... por suerte este año, el año pasado, muchas reuniones con la parte política, tanto con los ministros nacionales como provinciales, en el cual tenemos muy buena relación, igual que a nivel municipal.
En estos casos aparece la importancia de pertenecer a una entidad gremial como es Federación Agraria, aparece la importancia de que exista Federación Agraria. ¿Cuál es la visión que tiene en ese sentido? Sí, nosotros igual siempre decimos, por ahí el productor, la semana pasada estábamos en una reunión interna de Federación en la ciudad de Alcorta, donde nació Federación Agraria, hablábamos de eso. Por ahí el productor no está acostumbrado a estar agremiado o a estar representado. Es uno de los de los sectores más reacios, o no sé, o llamémosle, que están por ahí distante de agremiarse. Y la importancia es esta, digamos, a nosotros nos da fuerza la cantidad de gente que tenemos detrás, es la que nos da fuerza para ir a hablar con el intendente, con el gobernador, o con el presidente, o con un ministro. Es decir, no es lo mismo tener 20 personas asociadas que tener 100 o 120 como tenemos en Villegas. Entonces, eso te da mucha fuerza. También, bueno, agradecerle a todos los socios porque muchas veces no llegamos con la respuesta que ellos piden o no lo llegamos a atender como deberíamos. Pero bueno, en la vorágine de solucionar algunas cosas, a veces por ahí vamos llegando tarde a devolverle el llamado. De todas formas, nosotros siempre recalcamos lo mismo. Atendemos a todos los productores, sean socios o no. Porque no quiere, nosotros cuando vamos a gestionar algo nos decimos, bueno, solo para los socios de tal institución o de tal entidad o de la mesa enlace, es para todos los productores. Entonces, bueno, por ahí lo que después nos gustaría es que en reconocimiento a eso se asocien a cualquiera de las entidades que hay. No es que decimos a la nuestra, si a la nuestra mejor, obviamente, pero tienen varias instituciones y lo bueno sería que se asocien a la menos mala o a la que más le guste, como quieran llamarle. Igual trabajamos en conjunto en la Mesa Enlace Nacional, tenemos representación, tenemos un director de la Federación Filial Partido General Villegas, como el ingeniero Lucero, que nos representa a nivel nacional. Entonces la semana pasada estuvo en el Capital, en una reunión importante. Entonces, bueno, todas esas cosas llevan, dan sus frutos, pero también tienen su costo, que sale de lo que aportan los socios, de toda esa cuestión. Entonces sería bueno que se asocien. De todas formas, se ve que estamos trabajando en el buen camino porque el año pasado hemos tenido 5 socios nuevos, este año ya hay otros 4, entonces eso dice que estamos por el buen camino, evidentemente. Para materializar esa filiación, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿A quién dirigirse y qué cosas tener en cuenta? Simplemente acercarse a cualquiera de nosotros y llenar un simple formulario nada más de admisión y pagar la cuota. Seguimos en este especial de Distrito Interior para, en formato televisión, para permitirnos conocer, como decíamos en el arranque, de primera mano, qué está pasando con el tema del agua en el distrito de General Villegas, uno de los más importantes por varios motivos de la provincia de Buenos Aires. Nos estamos trasladando de un lugar a otro, estamos recorriendo muchos kilómetros acompañados por todos ustedes. Es tiempo de continuar recogiendo voces, imágenes y, como decimos, formando entre todos, mostrando lo que nos toca vivir en estos difíciles tiempos.
Estamos en Coronel Charlone, gente de la cooperativa eléctrica que viene teniendo, por las consecuencias del agua, un papel protagónico y fundamental en la prestación del servicio eléctrico y tratando de que, a pesar de todo, nos interrumpa el mismo, entre otras cosas. Estamos con Marcelo Chapado, que es uno de los integrantes del equipo de la cooperativa. Bueno, la idea es conocer también de primera mano de qué manera está repercutiendo esta situación en la actividad que ustedes llevan adelante. Bueno, mira, esto a nosotros también nos afecta como a todo el resto de la cooperativa, lo que es la cooperativa, ¿no es cierto?, del Partido General Villegas. Nosotros empezamos, si mal no recuerdo, octubre y noviembre de 2015, ya con calles anegadas, que fue donde fueron las primeras lluvias. Luego se fue agravando, tuvimos ahí un impasse un poquito en el invierno del año pasado, pero después, bueno, siguió agravándose y hoy directamente las calles son los canales, no se puede funcionar, ni con camioneta ni con tractores, a veces estamos recorriendo las líneas a pie. Y bueno, esto ha llevado a un problema ya de público conocimiento, que no podemos llegar a ningún lado, solamente... ya te digo, a pie, en algunos lugares hemos llegado hasta caballo, que los mismos productores nos dan. Y bueno, a donde se puede llegar con la camioneta, también, o nos quedamos encajados, o, bueno, rompiendo todo, llegando como se puede. Así que bueno, la situación es bastante complicada, todo lo que es en la parte norte de Buenos Aires, que es donde tenemos las líneas rurales. Eso por un lado. Después nosotros también tenemos una concesión en la parte del sur de Córdoba, que es Buchardo. Y bueno, ahí también arrancamos un poquito después con el tema de las inundaciones, pero hoy por hoy, bueno, sabemos que de aquí a Buchardo no se puede pasar por ningún lado. Hemos dispuesto una camioneta y un personal en Buchardo que está viviendo ahí para poder atender los reclamos de ahí. Bueno, esto obviamente atrasa todo el trabajo, lentifica la respuesta y aumenta los costos, indudablemente. Sí, indudablemente a la cooperativa le está afectando económicamente. Es bastante grande digamos, los números que se están manejando con roturas. El año pasado en una de las tormentas se cayeron 120 postes. Lo que se pudo hacer es remendar, como puede tener acá atrás de espalda, nosotros tenemos una fábrica de postes, pero hoy por hoy no se puede llegar a cambiarlos. Así que bueno, estamos tratando de mantener el servicio como se puede, y sí, lógicamente, los tiempos de reposición del servicio no es lo que veníamos manejando. Nosotros teníamos un promedio, por ejemplo, en la línea de Buchardo, y de los que nos sentíamos orgullosos, de 1 hora 45 en el año de respuesta al reclamo rural, y hoy directamente se lo hemos perdido. Pero bueno, le hemos mandado una notificación a cada productor, nos han entendido, le hemos pedido que nos tengan un poquito de paciencia, y bueno, la gente en eso atiende, entiende y también nos da una mano. Ya te digo, uno por ahí sale con la camioneta de noche y no sabe si va a llegar, pero sabemos que cualquier productor que lo llamás te da una mano y te saca. Bueno, en este caso mucho corazón, indudablemente, sí. Más allá de que, bueno, están trabajando, responden a un patrón que es la cooperativa, hay que poner el espíritu porque no dejan de ser vecinos también. Sí, son vecinos, son socios, son dueños, son parte de la cooperativa, pero bueno, ellos también, ya te digo, en cualquier momento y a cualquier hora que vos lo llamás, siempre están dispuestos a darte la mano. También hay veces que se nos ha caído un poste y directamente el hidroelevador no llega, o sea, un camión común, un camión chico, pero bueno, después yo te voy a mostrar alguna foto donde directamente tiramos la grúa con un tractor y llegamos hasta donde se puede, ¿no es cierto? La situación da las sensaciones mucho más graves y se va a prolongar mucho más en el tiempo de lo que se cree, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros acá en la parte norte de Buenos Aires, yo, para mí, o sea, digamos, mi proyección es para un año más. Acá hay campos que tienen más de medio metro de agua, hay calles que tienen un metro de agua, o sea, no sé, ojalá me equivoque que esto se vaya pronto, pero me parece que no es así. Creo que está, hay mucha agua ingresando del sur de Córdoba, que bueno, a lo mejor por imágenes lo ha visto, y ya te voy a mostrar algunos videos donde directamente las calles tienen más de medio metro de agua. Escombro, ¿eh? Debe haber escombro, ¿no? Y acá hay una cosa que hay echada de escombro. Pero esto es lo que hay, mira, acá, todo ahí, se va todo para allá, ya lo digo.
Sí, acá no parece tanto por los yuyos, pero de eso parece que somos todos así. Más allá de los inconvenientes y daños que provoca la permanencia del agua en sí sobre la tierra, hay otra cuestión tan importante como esta, que es la situación de los caminos, donde la red en su gran mayoría está prácticamente inutilizable. Toda esta zona que estamos hablando, ¿no?, que es Santa Regina, Santa Leodora, Piedritas, Bunge, Charlón, está muy comprometida con sus caminos, y lo que estamos tratando de establecer son prioridades para que los productores, aquellos que sea un conglomerado mayor o que donde sea la producción importante, por ejemplo, justamente esto que estamos hablando de aquellos que tienen que sacar la producción lechera, tratar de establecer un corredor productivo e ir reparando esos caminos. Estas dos semanas o casi tres semanas que ya llevamos sin lluvias nos ha permitido avanzar bastante con los trabajos, pero no obstante eso, a pesar de la gran cantidad de maquinarias que tenemos contratadas, son alrededor de 18 o 20, siempre es insuficiente, ¿no? Por dos motivos. Primero, por el estado en el que están todavía algunos, que están con agua arriba y anegados, y en esos no se pueden trabajar. Por ejemplo, el camino de Santa Regina y Charlone, eso es como ejemplo. Y el otro es porque algunos se ha llevado gran cantidad de tierra el agua, entonces se necesita movilizar tierra y ahí no hay muchos lugares de donde sacar. Y sí en aquellos donde lo consideramos corredores importantes que se han podido reparar y que son reparaciones con obras que se denominan de avance, que es ir tapando los pozos a medida que vas avanzando y recuperando ese camino. ¿Hoy son medidas parche debido a la emergencia o ya se va de alguna manera pensando a futuro? Mira, en alguna circunstancia se tratan de hacer obras que tienden a ser lo más permanente posible. Como ejemplo, en el caso de Santa Regina y la salida a la ruta 33, Santa Regina Cañada, ese camino se trabajó sobre más de 7-8 kilómetros. Ahí, como dije, estuvo la provincia, estuvo la cooperativa vial del norte y por supuesto el municipio General Villegas. Quedó bien y bueno, en una gestión que se confirmó ahora esta semana anterior, que estuvo el secretario de Obras Públicas reunidos, ya tiene el expediente tiene ya un número. Así que es una obra que va a salir muy pronto una licitación, diferente con el tema de los tiempos, porque sale en el concepto de la emergencia que estamos viviendo, y que es ese camino levantado, alteado y con las obras que necesiten de alcantarillado, Santa Regina, Cañada, y el otro es el de Santa Leodora a Piedritas. Son los dos caminos que van a ser consolidados. Y hay otros dos pueblos en los que va a trabajar el municipio. Estamos trabajando ya desde hace dos días en el de Villa Saboya, que ese es un tramo bastante menor, son 6 o 7 kilómetros, y también estamos trabajando en el de Villa Sauce. Estamos en uno de los puntos quizá más críticos, aún cuando el agua ha descendido, pero sigue corriendo, ingresando del sur de Córdoba, esto absolutamente nadie lo niega y a simple vista se advierte, como es el ingreso al cementerio de la localidad de Coronel Charlone,
camino hoy, donde todavía la lluvia no se ha declarado, aunque está amenazante, presentaría serias dificultades. Lo que podemos ver es la cantidad de agua que las cunetas están llevando. Este es el camino que conecta la localidad de Charlone con Santa Regina. Llegar hasta acá, a pesar del medio de movilidad en que circulamos, que nos permite cierta facilidad, es complicado y hay que hacerlo con absoluta precaución. Lo que estamos viendo es, como decíamos, un punto complicado, porque el camino se encuentra cortado. Allí el área vial, como nos he explicado oportunamente y tantas veces, se ha hecho una especie de badén con escombros y otros elementos para evitar que se corte definitivamente. Aquí, en este momento, hoy, vehículos de pequeño porte realmente deben pasar con muchísima precaución. El agua corre incesantemente, la masa hídrica realmente, cuando uno está en este lugar, usted lo está apreciando a través de este especial de Distrito Interior, es realmente llamativo. Podemos ver el agua que mansamente corre, pero de una manera sorprendente. Nos cuentan los vecinos, los lugareños, que son quienes conocen realmente el lugar, que es incesante. Hace mucho tiempo que las obras, a pesar de las que faltan, las fundamentales, las que existen, están cumpliendo con su función, pero realmente al límite. Por eso, teniendo en cuenta los pronósticos por estos días, la gente está tan preocupada, porque 100 milímetros en pocas horas o en cuestión de días en este lugar realmente complicaría las cosas. Realmente es una complicación cuando en estos tiempos fallece una persona, toda la logística de manera excepcional que se debe emplear y aplicar para traer al difunto hasta la última morada. De hecho, uno de los últimos acontecimientos en este sentido requirió de la presencia de un Unimog del ejército, los familiares subidos en este vehículo, acompañando a su ser querido, realmente en una situación que se agiganta de alguna manera en cuanto a los sentimientos que produce naturalmente la muerte. Es de alguna manera compartir esta anécdota, por decirlo de alguna forma, que es una de las tantas cosas que deja la inundación, que genera la inundación. Lo que estamos viendo es el camino que conduciría desde Coronel Charlone hasta el cementerio, ya desde hace tanto tiempo inutilizado, invadido totalmente por el agua, con una barrera de contención que se ha hecho aquí frente a nosotros, la cual, bueno, la gramínea que tiene sobre la tierra habla a las claras el tiempo de permanencia que esto tiene. Y si fijamos la vista hacia Santa Regina, pasa exactamente lo mismo. Del otro lado de la vía, si nos situamos frente a Charlone, pasa exactamente lo mismo. Un camino que está totalmente anegado, de los que seguramente merecerán una nueva traza, quizá porque algunos aseguran que hay sitios que por años no van a ver salir el agua de su superficie. Es, sin duda, estar en el lugar para tener real dimensión de la situación complicada que vive este rincón de la provincia de Buenos Aires. Hay, por lo menos en el imaginario colectivo, la idea que Villegas hoy está convertido en el reservorio de este sector de la provincia de Buenos Aires. Prueba de ello es que
Tejedor, América y Trenquelauquen, hacia donde debe fluir por pendiente natural buena parte del agua que hoy está en este territorio, no va. ¿Esto es así? En realidad son muchas de las preguntas que nos la hacen en los distintos lugares que vamos. En cuanto a esto te digo que la provincia de Buenos Aires es una planicie. A nosotros nos han afectado muchísimo las lluvias y también está viviendo una situación similar justamente la parte de Córdoba que nos afecta a nosotros, que es Buchardo, Serrano, Melo, que también está en una situación muy parecida a la nuestra, porque desde Serrano hacia arriba las canalizaciones están hechas y justamente en algunos anuncios que hicieron desde Córdoba de que iba a haber algún financiamiento para continuar con las obras de canalización, nos iba a afectar mucho más a nosotros. Yo tuve comunicación hace muy poquito con el Ministro de Infraestructura de Córdoba, donde acordamos prontamente una reunión con el Intendente de Serrano de Buchardo, por supuesto el Ministro y el Director de Hidráulica, tanto de Córdoba como nuestros Directores de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, para las obras que hayan que hacer, trabajarlas de manera conjunto y no se vea mucho más afectada el ingreso de las aguas a la Provincia de Buenos Aires. Nosotros somos la puerta de entrada a nuestro partido a través de Río Quinto, a través de esta cuenca media que es la que estamos hablando ahora y bueno, la otra que nos comunica por supuesto con Ameguino y Santa Fe, somos los que recibimos la puerta de entrada del agua a la Provincia de Buenos Aires. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto a través de los comités de cuenca. Lo que reitero es esto, hay una idea muy clara de nación y de provincia de hacer las obras de importantes, ¿no?, de infraestructura que nos permitan a nosotros desarrollarnos fundamentalmente como región. Y en las reuniones regionales que tenemos con los intendentes trabajamos en esta misma línea. Tienen conocimiento a las autoridades provinciales y nacionales lo que representa en producción nuestro partido. Y cada hectárea que se pierde es muchísimo dinero y sabemos y conocemos perfectamente los reclamos tanto de los productores como de aquellos que viven en las diferentes localidades, ¿no?, que vamos a tener un invierno muy difícil. Héctor Prenolio es contratista, gente de Coronel Charlone, bueno, que en medio de la adversidad, a pesar de todo, hay que seguir trabajando. Sí, luchando, haciendo lo que se puede. O sea, no se puede salir muy afuera porque no hay caminos para empezar y los campos afectados, ¿cierto? Así que andamos acá haciendo poco nomás, ¿cierto? Como para el día, ¿no? Digamos, trabajos grandes, ¿no es cierto? El agua tampoco permite hacer demasiado trabajo. Claro, no se puede. Incluso ya está la cosecha para levantar y está todo complicado, ¿no es cierto? Viendo desde nuestro desconocimiento, por un lado la crisis hídrica, la gran cantidad de agua, pero por otro lado la falta de caminos, seguramente producto de... Y es que tampoco no pueden trabajar. Yo entiendo que no se puede trabajar, ¿cierto? Entre el agua es imposible. Pero bueno, yo creo que acá lo que más perjudica es las grandes lluvias, ¿cierto? Ahora que hace unos cuantos días que son lluvias chicas de 10 o 15 milímetros, se puede acomodar, ¿cierto? Pero la vez pasada, todas las semanas, teníamos 80, 100, algunas 120 hubo. Y claro, eso complicó todo. Más complicado, lo más de todos los tambos. Claro, hay que trabajar todos los días, 12 por día, sacar la leche. Pero esto, si se puede sembrar, se puede, y si no, bueno, se espera, ¿cierto? En su caso particularmente tiene una estructura grande, mediana, chica. Y tenemos un campo, sí, tenemos, y también está afectado con eso, sí. De a 140 hectáreas de haber 80, 70 afectadas. Y bueno, después trabajamos a tercero, nos dedicamos a hacer rollo, trillamos, sembramos. Y eso permite ir tirando. Claro, sí. Pero bueno, hasta parado hace 3 meses que estamos haciendo esta, que eran 10 hectáreas, ¿cierto? O sea, no hay grandes trabajos, ¿cierto? La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede resistir? Esto en algún momento tiene que cambiar, climáticamente hablando. Y esperamos eso, tiene que cambiar, porque esto no ocurrió nunca, esto es un fenómeno, ¿cierto? Yo ya conozco varias inundaciones, pero como esta, ninguna, ¿cierto? Incluso recién... Mientras el muchacho sembraba, me fui a ver un puente ahí y viene mucha agua, no sé de dónde, pero viene mucha agua.
Así que no sé hasta cuándo ni por cuánto, ¿no? La crisis del Partido General Villegas tiene por un lado la cuestión hídrica, pero por otro lado, que ha surgido hace poco, lamentablemente, como en otras oportunidades, el posible cierre de la planta. Dos de los operarios, bueno, alguien ligado al gremio también, para que nos cuente en principio, en medio de todo lo que está pasando, cuál es la situación que hoy, a mitad de semana, ustedes viven y saben. Bueno, la situación sigue siendo prácticamente la misma que cuando iniciamos, porque de parte de la empresa no recibimos ninguna respuesta todavía concreta de que alguien nos venga a decir cómo va a seguir esto. Seguimos trabajando y, bueno, como quien dice, golpeando puertas por todos lados para ver si logramos que esto continúe, que continúe nuestra fuente de trabajo, que si viene uno dice es Sancor que se cierra, son 50 familias, no, esto pega en todo el pueblo, esto repercute en toda la comunidad de Charlones. La situación sigue siendo, de parte de la empresa, hacia nosotros sigue siendo la misma, porque no nos ha dado ninguna respuesta todavía. Están los optimistas y los no tanto. ¿De qué lado está usted? No, yo soy optimista, que eso se va a volver a revertir la situación y bueno, vamos a mejorar. Creo que vamos a volver a salir adelante. Yo espero que se pongan las pilas, Sancor, y también de nuestra parte también nos vamos a poner las pilas para seguir adelante. Creo que entre todos lo vamos a poder lograr. Es una fábrica que tiene, esta es una de las pocas fábricas que tiene la cuenca lechera acá, poco costo, lo tenemos todo acá. Tenemos un producto que se hace acá nomás, porque es un queso que es muy delicado de hacerlo en cualquier lado, por el tema del hongo y un montón de cosas más que no se puede hacer en cualquier lado, porque el hongo se dispersa y contamina los otros, no contamina, sino que el hongo se mete en todos los quesos. Entonces es un queso que se puede hacer solamente acá en Charlones, hoy. Y acá está toda, está la fábrica y está todo lo que es la parte maquinaria para hacer este queso, no está en otro lado. Pensando en el mercado, cuando sale de la fábrica, ¿tiene posibilidad de venta? ¿Es un queso con mercado, básicamente? Sí, sí, siempre fue un queso de mercado y de exportación también, no solamente de mercado interno, sino exportación también. Sí, sí, se vendía hasta este momento, se vendía y se sigue vendiendo. Hoy tenemos productos dentro de la empresa que lo están envasando para salir al mercado. No es que no haya más productos dentro de la empresa, tenemos para 40, 50 días productos para terminar. Bueno, ese es el sustento más firme que tienen para justificar que esto no se debe cerrar, que no hay razón para que esto se cierre. Sí, sí, como dijo acá el compañero, tenemos lo principal, que es la materia prima. Tenemos el personal que no excede a la cantidad que se necesita para trabajar. Es un producto de venta, porque se está exportando hoy, se está exportando a Brasil, a Paraguay, a Bolivia. Bueno, si bien no es mucha la demanda lo que se está mandando a otros países, pero tiene salida. Y como te vuelvo a repetir, tenemos la materia prima que en la puerta de la planta, con esto de las inundaciones, los productores la traían hasta la puerta de la planta. Así que es muy bajo el costo que tiene. Teniendo en cuenta, le pregunto si esto ha sido tema de abordaje en esta reunión a la que acaba de citar de hace horas, o si en encuentros económicos, puertas adentro, se habla. Porque por un lado, bueno, está quebrada la economía provincial, que es la que aportaría los fondos para que finalmente se pueda echar mano a esto. Por otro lado, todavía se está discutiendo, municipio, Consejo Deliberante, si se aprueba o no la emergencia vial, etcétera. ¿Qué es lo que está, en definitiva,
limitando la posibilidad de la reconstrucción caminera. La verdad que si se aprueba o no se aprueba, ya tendría que estar aprobado. Así estamos como país. No sé qué es lo que tardamos. ¿Qué discutimos? Eso ya tendría que estar en la emergencia. No sé qué duda tiene. No precisas ni sobrevolar. Te metes en internet, googleás y vas a ver los manchones, todas las lagunas encadenadas. Están todas encadenadas. Acá llueve 20 milímetros y corre el agua rápido. No es que ahora se va a llenar esta laguna, se llena otra laguna y bueno, no llega a Villegas. Ahora están todas encadenadas, llueve en Serrano, llueve en Charlone, el agua viene toda para acá. No va para otro lado. Entonces, me parece a mí que eso, que ya, el plan de emergencia, ya tendría que estar eso, ya. Bien. El aporte de los productores con maquinarias, fondos y la devolución en impuestos, porque esto es lo que está en discusión, digamos, en el núcleo de la emergencia. A ver, lo estamos haciendo ahora en emergencia. Hace 18 años, vuelvo a repetir lo mismo, que yo estoy, y si no, escucho y me enfrento con quién me quiero opinar, los caminos y vamos. Tengo esta foto, cómo era antes y cómo es hoy. Nunca, al contrario, está más hondo, se voló. Camino de Mandril, toda aquella zona, atrás del cementerio, todo, está igual como hace 18 años atrás. Ahora está peor. Pero no vuelvo a culpar a este intendente. Yo te hago en 18 años que yo estoy hasta el día de hoy, de todos los que fueron pasando. No sé si es provincial, nacional o municipal. Eso se tiene que hacer. El sector tambero indudablemente es uno de los más afectados junto con la agricultura por esta situación que estamos abordando. Particularmente usted tiene una historia relacionada con la cuestión. Sí, sí, como decías, realmente el sector tambero es el que más se ve afectado en una situación como esta. Y nosotros como cooperativa también lo que tratamos es darle el mejor servicio posible a ese tipo de explotación, porque es una explotación electrodependiente, o sea, donde realmente necesita la energía las 365 días del año. Y sí, bueno, yo particularmente tuve que cerrar un tambo. Teníamos afuera, del ámbito de la cooperativa, nosotros como empresa familiar teníamos un tambo, y el 30 de octubre del año pasado tuvimos que cerrarlo. ¿De qué manera impacta esto? Porque va más allá, mucho más allá de la cuestión económica. Hay un impacto sentimental, espiritual, familiar, de historia también. Sí, 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 sí. Eso sí, es un impacto social también, porque bueno, cada tambo hoy sabemos que emplea a 3 o 4 personas en forma directa y indirectamente un montón de gente, porque tenés el molinero, tenés el electricista, gente que presta servicio a los tambos, y bueno, sí, así es la realidad, y bueno, lo que hemos visto en todo esto de un año y medio para atrás ahora es que varios tambos son los que se han cerrado, van a achicar su producción, y bueno, eso también ayuda, o sea, ayuda no, sino digamos en contra de la explotación del servicio eléctrico de energía, que vemos que los consumos se disminuyen y eso afecta también a la economía de la cooperativa. Cuando se cierra un tambo, sucedió que se agotaron todas las instancias posibles. Imaginamos como muchos, en el caso suyo se lo preguntamos, mucho esfuerzo sacando la leche durante mucho tiempo, asistiendo a la gente, ¿no? Sí, sí, nosotros, como te comenté cuando arranqué al principio, cuando empieza, el problema de caminos en esta zona, y bueno, nosotros precisamente empezamos en noviembre del 2015 a sacar la leche con un tractor, y terminamos hasta el 30 de octubre, donde ya directamente no se puede hacer más nada. Y hoy la situación de varios tamberos es esa, de sacar la leche con un tractor, no hay otra forma de llegar. Bueno, no solamente se fue una usina comercial para ustedes, sino un pedazo grande de la historia de la familia, ¿no? Sí, 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 bueno, nosotros veníamos con un tambo de muchos años, de donde mi suegro y su padre eran tamberos, así que con eso se fue una parte de afecto familiar. ¿Está dentro de los planes de la familia y la esperanza natural que uno tiene volver a la actividad? Y es muy difícil entrar otra vez en la actividad, y bueno, yo creo que primero, hasta que no haya condiciones, de infraestructura, no, el tambo no se puede abrir y cerrar de un día para el otro, y porque eso conlleva un montón de cosas, que bueno, no sé si vale la pena mencionar ahora, pero no, ya les digo, no es muy fácil abrir un tambo de un día para el otro. Va cambiando la realidad, en este caso, de Coronel Charlone, donde nos encontramos, ¿no? A partir de todas estas bajas, el agua,
los caminos, la situación en general. Sí, yo creo que económicamente a esta zona le va a afectar mucho estos años que vienen, porque bueno, hay un montón de factores que vemos que afectan a la economía de la región. Para buscar un punto de conexión entre la crisis hídrica y de caminos y la situación de Sancor, podemos decir que aún hoy, con las dificultades para sacar la leche de los pocos tambos que van quedando, es suficiente para que la planta siga funcionando normalmente. Sí, es más, nosotros hoy con la leche que recibe Sancor, recibe la cooperativa, digamos, que eran 83.000 litros hasta hace unos días, pienso que debe estar en la misma cantidad de litros. Nosotros con 40 trabajamos, tenemos para trabajar toda la dotación completa. Con 40.000 litros lo arreglaremos. Sancor se podría llevar 45.000 litros a otro lado, si quiere. Pero aparentemente no les alcanza con los 45.000 litros que se tendrían que llevar. Quieren llevarse todo. Bueno, por eso estamos peleando, porque nosotros creemos tener las herramientas necesarias para hacerlo. Hoy, digamos, la producción, los puestos de trabajo, en este contexto, hasta ahora no hay peligro de alteración en algún punto. No. La empresa, vos sabés que hace un año y pico, bueno, tuvimos también otro traspié económico, que tuvimos que hacer una reestructuración, bien, y hoy la empresa tiene una estructura, como es tu casa. Vos decís, buen día, se te cayeron 100 pesos, trabajaron o no trabajés. Esto es lo mismo. Se necesita gente. ¿Menos gente de esto? No. Lo que se necesita es leche. Ahora, el problema, hablame, ¿tenés leche? Y estamos ahí medio jodidos. Vamos a tratar de ver cómo podemos ir viendo de dónde conseguir leche, porque todos estamos necesitando leche. Pero bueno, es un tema ya nuestro, la parte. Lo de gente, creería que no, salvo que tengamos algo catastrófico, decir, bueno, chao, acá el partido se fue todo el diablo con los tambos y nada, hoy tenemos menos leche, sí, pero bueno, a ver, el remoto necesita 100.000 litros de leche. Hoy estamos en 60, bueno, un equipo, no sé, podremos reconstruir polvo, si el mercado te lo permite, daremos vacaciones a la gente, queremos ver si podemos poner la planta en polvo en marcha, pero bueno, tenemos problemita de todo lado. José María García, delegado municipal de Piedritas. El gran problema que hemos advertido es, por un lado, el agua que corre, más la de lluvia que todavía está fluyendo, por un lado, que ha afectado tambos y sobre todo tierras. Todo. Y por otro lado, caminos, que es la gran crisis. Exacto. Hoy Piedritas, en ese sentido, ¿cómo está? ¿El problema está en los caminos? Muy ¿está complicado. ¿Está en el agua sobre las tierras? No, tenemos los campos con mucha agua, acá es toda agua que viene. La mayoría, bueno, aparte de la lluvia, tenemos mucha corrida de agua y esa corrida de agua nos hace perder los caminos. Que bueno, ahí va a haber que ponerse a trabajar. Hoy estamos en una de las charlas acá, una parte de la charla es que nos vamos a tener que involucrar a todos los propietarios para que colaboren, para colocar. Si bien no vamos a solucionar el problema, pero por lo menos el tema camino se va a solucionar mucho si todos colocamos alcantarillas a la entrada de los campos, que hoy es el principal problema que tenemos. Si nosotros no ordenamos el agua por las cunetas para que fluya y vaya, no podemos mantener los caminos, porque donde hay una entrada, donde no hay alcantarillas, es donde se corta el camino, se hace un charco y termina siendo un pantano. O sea que nos vamos a tener que poner las pilas y realmente que todos los propietarios coloquen las alcantarillas a la entrada de sus campos. Como corresponde, porque es la única forma de ordenar los caminos. Si no, no hay forma, porque cuando llueve se cortan. Por más que uno haga el levante de esa zona, el día que llueve, si el agua no drena, se corta el camino y empezamos a pasar y lo rompemos en poquitas pasadas, no queda nada. Es una forma fácil y sencilla de ir ordenando
el problema que tenemos de camino. Ese sería el próximo y más efectivo paso, en lo inmediato. Pero yo creo que va a haber que el Consejo, no sé si es el Consejo Deliberante, tendrá que legislar y sacar alguna ordenanza en la cual obligue a los productores a poner alcantarillas a la entrada de los campos. ¿Esto puede estar enmarcado dentro de la emergencia vial que contemplaría trabajos de los productores que serán retribuidos en tasas? Eso, sí, no sé. Eso lo tendrá que manejar, no sé si el Ejecutivo, cómo se manejará. Lo que sí, yo creo que en este momento, si el municipio tiene que poner todas las alcantarillas que hace falta, es imposible. Porque yo acá hemos hecho unos relevamientos y realmente si el municipio se tiene que hacer cargo de colocar las entradas a los campos, yo creo que es inviable, por el costo que tiene. Esto es un poco usar el sentido común y que un campo sin llegada es un campo que no sirve para nada. Hoy nosotros lo que tenemos que trabajar es para poder llegar al campo. La mayoría de la gente no puede llegar más al campo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que todos colaboremos para lograr que se puedan hacer los trabajos y que sean con éxito los trabajos. Porque nosotros podemos levantar todos los caminos, pero si se nos corta el camino por el agua, son parches que después terminan siendo caros. En nuestra recorrida hemos llegado y nos encontramos sobre las vías del ferrocarril, muy cerquita de El Ordi, a escasos metros de uno de los pasos a nivel, muy cerca también de la planta de Tomás Hermanos, entre la ciudad cabecera y la mencionada localidad que está ubicada sobre la 188, en uno de los lugares que podemos observar, da la sensación, mayor caudal de agua en este momento está pasando. Este agua es la que proviene de la zona de Bunge, que se divide un sector hacia la parte trasera de la Escuela Agropecuaria, campo de la familia Boschi, muy cerquita del Aeroclub y que continúa su curso hacia la ruta 188 por la difunta Correa y luego continúa por la 226 hacia Tejedor, América, etc. Y la otra, que según nos explicaron es el mayor caudal, hace el recorrido por la Catalina desembocando por esta zona de El Ordi. Ya han comenzado a aparecer en las redes sociales vecinos de esta localidad que muestran imágenes del agua en su avanzada. Para no tener dudas y para certificar lo que muchos nos cuentan, es que vinimos hasta este lugar donde, como estamos viendo, como usted puede oír también, el agua, con una fuerza increíble y con un caudal realmente que asombra, que llama la atención, está pasando por este lugar. Estamos unos metros más cerca de El Ordi, justo frente, parado sobre las vías del ferrocarril, en uno de los primeros cortes que presenta el camino que une la mencionada localidad con la ciudad cabecera. Podemos ver cómo el agua escurre. Es la proveniente de la alcantarilla que recién mostrábamos, con un gran caudal, con una notable fuerza, que se desplaza hacia el otro lado del camino y produce este corte. Lo mismo sucede más adelante, por supuesto, provocando los inconvenientes de casi aislamiento en algunos casos para las familias que habitualmente se desplazan por este lugar. Realmente, y no siendo expertos, advertimos la gran cantidad de agua que ha comenzado a pasar nuevamente por este sector del distrito de General Villegas. Estamos mucho más cerca de El Ordi, muy cerquita de la planta cerealera que está en este lugar.
Y esta es clara muestra, irrefutable testimonio de la cantidad de agua que está pasando, como hace un buen tiempo no sucedía. La proveniente de la zona, para que la gente se ubique, de Emilio Bebunge, que pasa por la Catalina, uno de los brazos de la gran masa de agua que viene descendiendo desde aquel lugar, pasando por el Ordi, que ya tiene, como decíamos, muy preocupada a la gente porque se ha producido el corte, está muy por debajo del nivel de la inundación anterior, donde en este lugar se pasaba únicamente con Unimog. Pero sorprende el nivel de agua de estos días, que dicen los lugareños, insisten en que ha aumentado. Lo que podemos ver y apreciar es la gran correntada que lleva el agua ganando terreno que hace algún tiempo no ocupaba. De todas maneras, se puede apreciar que en este lugar se ha profundizado el canal, hay tierra al costado del mismo, pero este camino, por lo menos en este sector, está obviamente totalmente anegado y es uno de los puntos críticos, tal como hemos venido viendo y oyendo hasta este momento. Hay discusiones que son estériles, sobre todo cuando se mira hacia el pasado, pero políticamente corresponde preguntar si esta es la consecuencia de obras quizá hechas que fueron insuficientes o de obras que en años anteriores nunca se realizaron. Yo te diría que fueron obras que no se realizaron, que no estuvieron hechas, pero me parece que fuiste muy claro en tu pregunta. Dejemos el pasado y miremos hacia adelante. Y mirando hacia adelante te digo que hay una clara idea y que se trabaja en esa línea. Ya te digo, los tres gobiernos, nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos desde nuestra patria chica aquí en General Villegas para poder contratar todas las máquinas que sean necesarias y sostener los caminos. En reuniones que hemos tenido con la gobernadora, los caminos son de los municipios y el nuestro es un territorio muy grande y tenemos más de 3.000 kilómetros. Así que vamos a tratar de establecer prioridades, fundamentalmente atacando esos caminos que son necesarios para beneficiar a la mayor cantidad de productores. Eso por un lugar. Y por otro lado, te digo que provincia y nación tienen la clara intención de hacer las obras de infraestructura que nos hacen falta, sea en caminos, sea en canalizaciones o los canales tan necesarios para poder sacar el agua. Lo último, entre ser pesimista y optimista, lo más importante es ser realista. Sin desconocer los daños colaterales que esto va a dejar, ¿siente que se va a salir realmente airoso de esta situación? Mira, yo soy optimista por naturaleza, pero nunca escapo a la realidad. Y la realidad es esta: las obras inmediatas, aquel que quiera que le vamos a sacar el agua mañana, es muy difícil. El agua tiene que pasar, uno tiene experiencia y algunos años. Yo he vivido inundaciones anteriores, viví la del 86-87 de General Villegas, y te digo que hoy veo que el agua se va más fácilmente, o por lo menos la tenemos menos tiempo. Pero también ser realista es estar en el lugar de aquel productor que tiene el agua dentro del campo o que tiene el camino que no puede entrar, y uno que lo vive y en las circunstancias que tiene que pasarlo, cuando tenés que andar caminando con las botas o que no podés llegar o tenés el cereal que se está pudiendo adentro de los silobolsas o la leche que la tenés que tirar, es complicadísimo y mucho peor si tenés que cerrar tu producción y dejarla de lado.
nuestra recorrida, de nuestro viaje, el que con muchísimo gusto hemos realizado durante varios días en esta última semana, con momentos de las últimas horas realmente adversos, porque en aquellos lugares donde las precipitaciones fueron abundantes, que anduvieron rondando los 30 milímetros, puestos sobre la situación actual, realmente complicó la transitabilidad, el acceso a algunos lugares, pero aún así los pudimos sortear y aquí estamos, o aquí hemos estado, compartiendo con ustedes la realidad en su máxima expresión. Esa es la idea, ir hasta el lugar para luego darle forma, como en este caso fue un especial, inundaciones en el partido de General Villegas, a través de Distrito Interior, de Cablecop y también Cablevisión, que nos han permitido, decíamos, estas pantallas llegar con los productos. Antes de irnos, el agradecimiento personal especial a alguien que, bueno, cada vez que aparecen estas propuestas, nos dice sí y nos acompaña con la tecnología y sus conocimientos, como es Ignacio Mancini y su empresa televisiva y de eventos Estudio 1. A todas y cada una de las firmas, empresas e, insisto, el Estado local que dijo sí en la medida de sus posibilidades, todo para acompañarnos, ya los hemos visto en los distintos momentos donde aparecieron a modo de sponsor, para que esto realmente pueda ser llevado a cabo. Más allá de esa cuestión y del gusto que nos damos al hacer televisión, montarlo en nuestra página web, en nuestro querido sitio, la idea es también que podamos tener real magnitud de lo que nos está pasando a partir de lo que la naturaleza en estos tiempos nos brinda. Nosotros no tenemos nada más que decir, simplemente muchísimas gracias, gracias por la confianza, e insistir con esto. Pronto ojalá podamos aparecer, volvernos a encontrarnos con un especial, pero con un tema mucho más grato y saludable que esta crisis que de alguna u otra manera nos está alcanzando a todos. Por su atención, una vez más, muchas gracias y hasta cualquier otro momento.